Y acá estamos, amigos, en una nueva emisión de Banda Soporte. Mirá, me puse la Radioactive. Fíjate lo que es una nave. Me calcé la Vitalogy y me vine para Palermo, me voy para la sala de los amigos de Pierre. Que ya mismo le voy a tocar el timbre, a ver qué onda. ¿Hola? Sí, ¿qué tal? Rulo, de Banda Soporte. Ahí va, Rulo, querido. Bueno, ahí está, la sala de los hermanos Cerezo. La vas a conocer en exclusiva hoy acá. Linda, ya de movida parece, ¿eh? Tiene un porte interesante. ¡Atención! ¿Qué hace, querido? ¿Cómo le va? ¿Estás escondido? Así. ¿Qué hace? Así, a la distancia, a la distancia. Como los gemelos fantásticos. Sí, sí. Pase. No se activa nada, lo único, en el caso nuestro. Hermoso verte después de tanto tiempo. Y acá andamos. Y nada, y bueno, preparando un show, increíblemente, dentro de lo que se puede. Bueno, bienvenidos. Pero y acá estamos. Estamos preparando, bueno, en la pandemia, aprovechamos para mezclar y mezclar las imágenes y el audio de lo que había sido la presentación de la emoción de la Oveja Negra. Claro. En el Teatro de Flores. Es acá, ¿no? Este es el búnker. Claro, ahí está la oficial sala. Oficial de Pierre. Exactamente. ¿De hace cuánto? Y esto ya hace más de... No tengo buena memoria, pero... Y 20... No, 20 años no, 15 años. Ah, pero la mayor parte de la vida de la banda pasó acá. Sí, sí. La mayor parte... Esta es la casa de mis viejos. En el fondo, bueno, había una especie de taller. Y nosotros montamos todo acá. ¿Se puede chumir un poco? Sí, sí, cómo no. No quiero interrumpir, porque está el grupo ensayando. No, interrumpamos lo que está cantando mi hermano. Entonces vení. Vamos a coparle el mic, pará. Permiso. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola. Gracias. ¿Cómo están? Estamos en vivo. Hola. Roy, querido, ¿cómo estás? Bien. A este lo tenés, ¿no? ¿De algún lado? Experimentado. ¿Algo sabe? Pierre recomienda In-Ear para ensayar y para el show, bueno, lo que se pueda. A veces la voz, viste, de repente capaz que si la tenés acá para escuchar el que canta, o qué sé yo, los que cantamos, el cantante, pues llega a ser mejor. En algunos lugares, viste, nosotros somos todoterreno igual. Sí, claro. O sea, si hay una banda todoterreno, si hay que elegir una. Pero, viste, a veces las condiciones son un poco más dudosas, llamémoslo. El linear empata condiciones, un poco, claro. Eso ahí, claro, y zafás un poco más, viste. Claro. Te puede levantar un poquito la calidad del lugar, exacto. Al menos en lo sonoro. Exacto. Y hablando de lugares y de shows en vivo y todo, bueno, esto que están ensayando y que están por tocar y todo, tiene mucho que ver con eso. Con este último material, con ese raconto de grandes shows en vivo. Estamos preparando el show de obras que vamos a hacer el primero de mayo, espero que lo podamos hacer. Esperemos, porque acá estamos, digamos, trabajando. Entonces, y ya estuvimos un año sin trabajar, un añito, un poquito más. Entonces, estamos preparando eso. Se ve ese show en obras, que es un lugar súper especial para el grupo. Fue quizás, corréjame si me equivoco, fue quizás el primer lugar, primer paso importante de la banda, ese primer escalón que sobra, después Luna, después todo lo que vino después, pero digo, ese primer obras tuvo esa importancia para ustedes. Sí, sí, el primer cemento también fue muy importante, después pudimos tocar en obras y la verdad que sí, viste, son esos lugares como el Luna Park también. Está todo bien, el escenario, la amplitud, a la gente le encantan esos lugares. Y bueno, ahora volvemos a obras, es distinto, ¿no? Al aire libre. Rulo, la última que nos vimos fue yo volvía del recital. Claro, no, es verdad, claro, de los, sol, claro. De los ratones, allá en Uruguay, sí. Que me había invitado a un amigo, volvíamos y nos encontramos con Juanse también. Estaba Juanse ahí. Volviendo del buque bus. Que todavía no era cocinero. Todavía no era cocinero. Un saludo grande para Juanse. Sí, claro, abrazo grande. Nos encantó verlo también en esa situación. El barco tuvo problemas ese día, pero después afuera. Sí, claro, inolvidable. Pero bueno, nos roqueó el buque bus. Bueno, pero pará. Le damos bola entonces a los amplis, ¿no? Al sonido, parece que esto está bueno. Ah, ya, ese es un easy. Claro, porque veo un par de equipitos que tiene Susana. Sí, sí, ese te digo, me fascina. Pero bueno, ¿cuáles salen y cuáles se quedan acá?
no vemos. Hay cosas que no son nuestras, por ejemplo, algunas. Eso es lo que sale. Las tienen que venir a buscar. No, eso quedan acá, somos respetuosos. Juano, tenés acá el equipo, lo tenés que venir a buscar. Depende, porque ahora vamos con toda la parafernalia. Depende de los lugares, viste, hay algunos que no es necesario. ¿Son de llevar, aprendieron a llevar lo justo y necesario o siempre llevan de más, por la duda? ¿Cómo son con el...? No, depende de los lugares. Ahora llevamos, por las dudas llevamos. Sí, llevamos, con si de podemos todo. Llevamos, pues también por ahí el lugar lo requiere, pero llevamos lo que necesitamos. Sí, no, en una época íbamos con todo. Claro, a medida que fueron pasando los años nos fuimos adaptando y también fuimos aprendiendo determinado tipo de cosas. Y, que bueno, los asistentes son seres humanos. Claro, porque son personas también. También por ahí. Bueno, pero para son personas, pero son grosos, ¿eh? Pero claro, ¿qué siempre tienen. Entonces, vamos, no. Sí. Sacrificio y rock and roll, otro maestro más. Estos pibes quieren volver. No te preocupes, ven a quien toca esta noche. El Potricito. Sin duda, Sacrificio y rock and roll es quizás el himno del grupo y también representa la historia de ustedes, me parece, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, desde que arrancamos nosotros con Pierre, cuando lo fundamos hace ya más de 25 años, porque en realidad en el 2020, cuando arranca todo esto de la pandemia, nosotros estábamos grabando temas nuevos y íbamos a hacer a colación de los 25 años el primer teatro en la calle Corrientes, con plumas y todo, de Pierre. Bueno, pasó lo de marzo del año pasado, pasó todo esto y tuvimos que barajar de nuevo, que replantearnos qué hacer y bueno, teníamos filmado y grabado el show de presentación del último disco estudio nuestro, La emoción de la abeja negra. Claro, eso fue en 2018, ¿no? Claro, en el Teatro de Flores. Y bueno, ahí apareció, viste, todo el tema del streaming y demás y nosotros, bueno, con la distancia, con el tema de medio laburo remoto, salvo cuando después empezaron a probar el tema de poder ir a los estudios y demás. Finiquitamos ese laburo que para nosotros estaba muy bueno. Y bueno, salió en las plataformas digitales y queríamos tenerlo en físico también, así que salió el DVD. Un poco también en conmemoración de los 25 años. Teníamos pensado, bueno, de hecho teníamos pensado hacer muchas cosas relativas a eso y ahora que empezaron a abrir la posibilidad de poder tocar, estamos haciendo una gira que arrancamos en Rosario, Santa Fe, después hacemos obras al aire libre. Y bueno, y una serie de lugares más. Ojalá podamos tocar en la mayor cantidad de lugares posibles. Ojalá, claro, es un festejo que se va espaciando en el tiempo, ¿no? Y siguen siendo los 25 porque es un número emblemático y porque es importante, pero bueno, quizás no es calendario el año, ¿no? El tiempo se volvió tan raro. No, y te decía que si bien todos los discos, cada uno de los discos nuestros es importante y ha sido importante en el momento que lo concebimos, se cumplen también 20 años de Gladiadores del Rock, que es el disco que tiene Sacrificio, La ilusión que me condena, El ritual de los pibes atentos. Justo me lo decía el otro día un pibe, yo no lo tenía muy presente. Eso. Fue el año pasado. ¿Al año pasado 2021. Fue? Así 2021. Que... Porque fue en 2001. Pero esto, 2021 es ahora. Ahora estamos en 2021. Claro. Bueno, entonces ahora, igual, claro. No sé ni qué. Es este. Claro, para muchos el primer disco de Pierre, ¿no? Porque muchos los conocieron ahí. Claro, lo que pasa que, bueno, nosotros siempre lo decimos que el disco, Alucinados como la primera vez, que es el primer obras que hicimos, lleva, o sea, de alguna forma nos populariza, nos federaliza, porque Sacrificio y Rock and Roll, La ilusión están grabados de ahí en vivo, pero siempre remarcamos que, bueno, Sacrificio es uno de los primeros temas que nosotros hacíamos en los primeros shows, después lo grabamos recién en el tercero, que la verdad es el tercer disco de Pierre. Claro, y bueno, me parece que también es... Hay que festejar a los 25 años, le metemos Gladiadores, Fuego Sagrado, le hemos metido todos los discos. Tratamos de hacemos lo que podemos, como no otra. La otra vez no me acuerdo con quién me encontré, uno de la vieja guardia. Hacemos lo que podemos. Cultura, claro. We'll be right back.
Che, ¿qué historia la de sacrificio y la del grupo? Me parece que lo sienten así un poco, digo, quizá me equivoco, pero lo siento tan representativo esa canción y lo que pasó y esa cosa de la revancha, de un tema que venía, que no pasaba mucho, de repente es la misma canción que se graba en vivo y que genera una cosa. Yo considero que, bueno, el tema... ¿A ustedes como banda les pasó eso también? Sí, yo creo que nosotros hemos sido una banda muy dedicada desde que empezamos. También siempre es como que hicimos, viste, haciendo un paralelismo con el fútbol, todas las inferiores, ¿no? Pasamos de lugares de 100 personas a 300, a 500, bueno, hicimos cemento, obras y después fuimos tocando por todo el país y me parece que una de las virtudes nuestras ha sido, viste, nunca bajar los brazos y dedicarnos a pleno a esto que por ahí parece un eslogan, pero es una realidad que Pierre para nosotros y el rock and roll es un estilo de vida, ha sido y hemos sido consecuentes con eso. Tratamos siempre disco a disco, tratar de, no sé si la palabra es evolucionar, sino de haciendo base obviamente en el rock and roll, pero tratando de reinventarnos, cada banda lo hace a su manera, nosotros tenemos la nuestra, y me parece que hemos cumplido un poco con lo que nos propusimos cuando arrancamos, que fue llevar nuestra música a la mayor cantidad de lugares posible, llegarle a la gente a través de algo genuino que para nosotros es el sentimiento, que es el rock and roll, y me parece que en ese sentido la materia está cumplida. Totalmente. Bueno, vos decías no, jamás bajar los brazos como una de las claves. Yo te digo dos, porque es no bajar los brazos y es ser consecuente con lo que ustedes, ¿no? Que es con la suya. Digo, ustedes fueron firme y fuerte siempre con la misma. No es que estuvieron pimponeando géneros a ver en cuál la pegaba. No, eso nos lo decía Juanse, ¿viste? Que era, o sea, como un elogio hacia nosotros. Él, que es un emblema, bueno, para mí el más grande de acá del rock nacional, eso, de que nosotros siempre fuimos consecuentes con el rock and roll y con nuestra música, y bueno, insistimos. ¿Y tan literal es eso que la pegaron con un tema viejo? No, o sea, que pará, ya había, además yo te quería decir, el sacrificio, es como, viste, que todas las bandas tienen su satisfaction, por decirlo de alguna manera, y sacrificio es el satisfaction de Pierre, ¿viste? Y o sea, todas las bandas que de alguna manera lograron los que pudieron meter uno, claro, al menos lograron trascender, exacto. Y si bien después nosotros, de hecho, hay canciones que cantan en las tribunas de fútbol que no son, que es La ilusión que me condena, Jaque Mate, ¿viste? Hay varias, incluso en otros países. Y tenemos, como te decía, canciones que también, porque nosotros vamos a cualquier lado que vamos y de una lista de un show normal de 20 canciones, la gente las canta todas. Pero el sacrificio es como eso que... Pasa algo más, ¿viste? Claro. Tiene ese plus. Y bueno, y para ustedes significó sin duda la masividad. Sí, 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 claro. Menos. Sí, porque en una época la pasaban mucho en todos lados, ¿viste? Había uno que... en el interior, no me acuerdo en qué lugar, me decía, levantabas una piedra y sonaba sacrificio. Bueno, son esas cosas que pasan y que nosotros estamos agradecidos de que hayan pasado, pero también sabemos que fue después de mucho trabajo, que de hecho lo seguimos haciendo, sí, sí. Seguimos con esa misma convicción y esa misma... Esta noche toca pie. Emprende una nueva unidad de negocio con Grupo 1 LED. Adquirí la mejor pantalla LED del mercado, con financiación exclusiva e instalada en cualquier punto del país, para iniciar ya mismo tu propio negocio de publicidad en vía pública. Grupo 1 LED. Soluciones en pantallas de LED. Más info en grupo1led.com.
Agustín Panizza presenta su nueva canción, Mar Adentro. Abuelo, que te fuiste de prepo, que te fuiste en busca de un sueño, no volviste. Te entiendo, qué difícil momento, subirte a un barco con 13 años, mar adentro. Agustín Panizza, Mar Adentro. En todas las plataformas digitales. Desde el 4 de diciembre, Santiago del Estero recibe nuevamente al país. Apertura turística, verano 2021. Santiago te espera. Confusa presenta su nuevo material discográfico, Resiliencia. Seguilos en todas las redes sociales. Confusa, es tu banda de rock. En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. Municipio de Morón. Corazón del Oeste.